Así es, nos hemos trasladado a la Biblioteca Pública Alonso de Ercilla, donde se está viviendo una fiesta, ¿no? Con los niños y por varias semanas también. De eso no, y mucho más nos va a contar su directora, la señora Mercedes Devia. ¿Cómo está? Muchas gracias por haber venido y apoyarnos en todas nuestras actividades. Cuéntenos un poco, ¿qué estamos viendo hoy en esta mañana? Hoy a la mañana estamos con la mañana recreativa, ¿ya? Con el kinder del jardín infantil Conejito. ¿Ya? Nosotros tenemos los niños acá, les mostramos los libros, los estimulamos hacia el conocimiento, a través de juegos didácticos, nos disfrazamos, les entregamos una pequeña colación. Y próximamente, mañana, tendremos otros niños del mismo jardín. ¿Ya? Y el lunes a otro más grandecito, que son de nivel medio, que le vamos a enseñar los derechos y deberes del niño. Porque realmente el niño tiene que tener también deberes como respetar a sus padres, estudiar, etcétera, etcétera. Qué importante el tema de la diversión, de la cultura y todo ligado a la lectura, ¿no? Que hoy por hoy con el tema del internet, de los celulares, del teléfono... Por supuesto, se deja un poco de lado, ¿no? Por supuesto que sí. Lamentablemente la tecnología en cierta forma no ha favorecido, pero también no ha perjudicado el mal uso de ella. Los niños se han alejado un poco de los libros y que nosotros tenemos que atraer gente a la biblioteca. ¿Y cómo lo hacemos? A través de todas estas entretenciones de juego didáctico, y al adulto mayor a través de talleres, de tejido, de yoga, etcétera. Así que nosotros estamos realmente felices por la respuesta que nos ha dado el público. Estaremos pronto visitando la Escuela Santa María, la Escuela 4, la Escuela 2, con nuestra caja viajera y por supuesto con los niños también. Directora, cuéntanos, bueno, está muy linda la biblioteca en el primer piso, la gente que todavía no la conoce, hacer una invitación también para que vengan los horarios, ustedes están abiertos de qué hora hasta qué hora. Los días lunes hasta los viernes estamos con la biblioteca abierta hacia toda la comunidad. Los viernes y los martes tenemos de las 9 hasta las 5 y media. Nosotros también tenemos un taller acá, un laboratorio, que es de computación. Si ustedes gustan, pueden pasar para que vean que no solamente estamos dirigiéndolo, orientándolo hacia los niños, sino hacia todas las personas que quieran un espacio, que quieran hacer cultura, que quieran demostrar lo que ellos sienten. Así que yo les invito cordialmente para que visitemos el taller de laboratorio que tiene la Diván y que el alcalde le dio un espacio justamente para que la gente de Iquique venga a aprender computación desde cero conocimiento. Directora, lo último, van a haber más actividades todos los días jueves también, ¿no? Posiblemente sí, en septiembre vamos a tener todo el mes de la patria con toda la gente. La gente de la biblioteca me ha respondido bastante bien, todo entusiasmado y por supuesto ustedes con todo el cariño. Todos se han disfrazado y han querido participar, los niños están felices. Acá en este, el segundo piso de la biblioteca, donde está la lectura para ellos, ¿no? Por supuesto, tenemos libros movibles, con música. La señora Eliana es una funcionaria de la biblioteca que tiene una habilidad única para hacer cosas. ¡Qué bonito! Todo esto lo entrega gratuito ella con su aporte de ella a la biblioteca. Muestre, señora Eliana. Felicidades, señora Eliana. Muy lindo, ¿eh? Está bien. Muy bien. Usted hace cosas muy bonitas para la biblioteca y justamente le vamos a regalar uno para usted. Muchas gracias. Yo se lo guardo. Ya. Perfecto. Y desde aquí con este cariño, ¿qué mejor? ¿Qué mejor que venir a leer un libro con este cariño del personal aquí de la Biblioteca Municipal? Muchas gracias y tremenda la ola que están cumpliendo. Muchas gracias, muy amable usted por apoyarlo, al director y a todas las personas que conforman el grupo de la televisión que siempre están con nosotros. Perfecto, y desde aquí de la biblioteca entonces, todos invitados, siempre es bueno culturizarse a través del libro, ¿no? Este fue el informe entonces para Iquique Noticias y RTC Televisión. Nosotros nos quedamos aquí leyendo. Dime miau, 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 mira a ti.